Una semilla de calidad es aquella que reúne condiciones óptimas relacionadas con cuatro componentes esenciales: genética, física, fisiológica y sanitaria. Cada uno de estos componentes son esenciales en un material de siembra porque van a garantizar un mejor desarrollo en campo, obteniendo plantas sanas, vigorosas y productivas. Contar con un material genético seleccionado proveniente de plantas sanas con buen vigor y peso del racimo nos proporciona plantaciones uniformes, con un alto vigor y productividad, un menor ciclo del cultivo y mayores rendimientos. Este complemento de calidades permite obtener una semilla que va a buscar mejor productividad, mayor comportamiento frente a las condiciones climáticas, y esta misma permite que el productor genere mayor rentabilidad o mayor productividad en su área de producción. Calidad genética. Las plantas Dominique Huarton deben tener un tamaño aproximado de 3.5 metros de altura, perímetro del pseudotallo mayor a 40 centímetros a 1 metro de altura, racimos con pesos superiores a 18 kilogramos y al menos 5 manos presentes con características del fruto fieles al clon. Es importante contar con un huerto madre donde se puedan seleccionar plantas élite, las cuales reúnen las características fieles al clon y son sobresalientes en cuanto a su vigor, desarrollo, sanidad y alta productividad. Calidad física. Tiene que ver con las características de la semilla, rizoma o cormo de la planta. El coulino utilizado debe ser tipo aguja, con una altura mayor a 1 metro y perímetro del pseudotallo a 40 centímetros del suelo mayor a 18 centímetros. Debe tener un buen desarrollo de hojas estrechas sin haber emitido más de 2 hojas verdaderas. Debe tener un peso adecuado de 700 a 1200 gramos. La semilla no debe tener cortes o daños mecánicos. Es importante realizar un buen acondicionamiento del cormo, quitando las calcetas para dejar expuestas las yemas, eliminar restos del suelo y raíces presentes. Los mismos aspectos de calidad de semilla, tanto física como fisiológica, lo podemos también evaluar en un huerto madre. Es decir, vamos a ver aquellas plantas que tengan un buen desarrollo, que tengan una buena condición fitosanitaria, pero además que puedan tener una tasa de multiplicación adecuada de colinos, y lo ideal es que puedan ser entre unos 5 a 7 colinos en campo. Estos aspectos son fundamentales porque podemos seleccionar aquellas plantas madres que tengan mejores condiciones de semilla, que sea con la cual partirían los huertos de multiplicación intensiva o que sea material de condiciones idóneas para huertos productivos en campo. Calidad fisiológica. Cada cormo debe emitir de 5 a 7 rebrotes, que serán plántulas que posteriormente se llevarán a bolsa para completar su fase de vivero. La emisión de hojas dependerá de la oferta ambiental, que para esta zona del proyecto oscila entre 0.8 a 1 hoja por semana aproximadamente. La semilla debe tener una alta capacidad para desarrollar una nueva planta, vigor, respuesta del cormo en emitir rebrotes una vez utilizados para aumentar la tasa de multiplicación del material vegetal. Calidad sanitaria. Una semilla sana garantiza que la nueva plantación esté libre de plagas y enfermedades, ausencia de larvas de picudos y daños de galerías realizadas por estas en el cormo. Selección de plantas madres sanas, sin síntomas visibles de marchitez, pudriciones, necrosis de tejidos, buen desarrollo vegetativo y sanidad en las hojas. En los sistemas de producción de semilla de musáceas, plátano y banano, es fundamental tener en cuenta los criterios de calidad sanitaria que debe cumplirse en cada una de las fases de producción.
Específicamente en plátano, debemos estar muy pendientes de que la semilla no tenga presencia de picudos, ya sea síntomas en los cormos como larvas o galerías presentes en la semilla, y debemos tener en cuenta que dentro de los lotes, tanto de producción intensiva como huerto madre, no debe haber presencia ni en el suelo, ni por supuesto presencia histórica de enfermedades cuarentenarias como moco o fusario. Además, en el desarrollo del cultivo hay que tener en cuenta que no haya presencia de síntomas de enfermedades virales que deben ser ratificados con diagnóstico, porque estas enfermedades virales van a tener después un efecto en el vigor y comportamiento de las plantas. De acuerdo con el trabajo desarrollado por el grupo de investigación y la caracterización de los cultivos presentes en el área de influencia del proyecto, se han obtenido valores de referencia de los cuatro atributos de calidad señalados anteriormente, fundamentales para tener éxito en la selección de la semilla de plátano Dominique Huarton y punto de partida para superar obstáculos fitosanitarios en cualquier sistema productivo, porque garantizamos plantas con buen potencial productivo, libres de problemas sanitarios inherentes a la semilla, capaces de producir en forma más rápida y obtener mejores rendimientos para el cultivo del plátano en el departamento del Huila. Somos AgroSavia, entidad líder en investigación, desarrollo e innovación para el sector agropecuario colombiano.